Un aspecto importante de brindar una educación de calidad y con equidad para nuestros jóvenes es identificar los factores de protección y riesgos en las escuelas. Tener indicadores que permitan comprender mejor las dinámicas en las escuelas para mejorar y mantener entornos de aprendizaje que promuevan el desarrollo integral y el bienestar es un paso en la dirección correcta. Por esa razón, firmamos la declaración de escuelas seguras y protectoras. PISA construyó tres índices que van en esa dirección: el índice de clima disciplinario, el índice de seguridad en la escuela y el índice de apoyo familiar. En este gráfico vemos el cambio en el desempeño de matemáticas asociado a algunos índices relacionados con la vida en la escuela de las y los estudiantes. El primer índice indaga por si los estudiantes se sintieron apoyados durante su proceso de aprendizaje y si el ambiente durante la clase de matemáticas permitió que se concentrara. El índice asociado a la dimensión de seguridad se refiere a si las instituciones crean un espacio seguro en la que los estudiantes estén protegidos de daños físicos y emocionales, como puede ser el acoso. El tercer índice examina si los centros educativos trabajan en conjunto con las familias para ayudar a los estudiantes en su educación y desarrollo. Hay al menos dos formas de dar importancia a este resultado. El primero, instrumentalizando este índice. Un incremento en la percepción del clima disciplinario tiene un efecto positivo y estadísticamente significativo en el desempeño en matemáticas para Colombia, Latinoamérica y la OCDE. Un incremento de una unidad en el índice de percepción del riesgo en la seguridad en la escuela tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo en el desempeño de los estudiantes. En cuanto al índice de apoyo familiar, el efecto para Colombia no es estadísticamente significativo. Segundo, reconocer y celebrar que la vida en la escuela es propia de cada comunidad educativa y de que las relaciones interpersonales y con el entorno en las instituciones emergen patrones sociales que inciden en los procesos de enseñanza y aprendizaje que pueden afectar la vida escolar. Si optáramos por la segunda, analizaremos, usaremos y nos apropiaremos de los resultados de la evaluación más allá del ranking. Prepararnos para PISA 2025 implica considerar estas reflexiones. Notemos todas las historias que podemos contar a partir de los resultados que nos ofrece PISA. De cara a PISA 2025, es importante pensar, además del ranking, en las múltiples historias detrás de estos datos.